Muchas gracias por venir, por acompañar los procesos de sus hijos, familiares, amigos. Esta noche nos vamos a presentar los procesos que estamos acá llevando en la Escuela de Teatro, tanto de iniciación, algunos de protección, semilleros de niños. Entonces ahí vamos a ver niños, jóvenes, adultos pasando por este escenario. Bueno, para comenzar, vamos a comenzar con el grupo de iniciación niños segundo nivel, que nos van a hacer una lectura dramática cortitica que se llama El Marrano Enamorado. Entonces ustedes, les pedimos mucha paciencia después de cada paso por cada uno de los grupos, porque como es teatro siempre se requiere estar acomodando muchas cositas. Muchas gracias y un fuerte aplauso para todos. Nosotros quisimos también vestir a nuestros personajes para esta lectura dramática, pero entonces el mayor énfasis se hace más que en la actuación, es en la voz de los personajes. Bueno, entonces vamos a leerles Marrano Enamorado, pero primero vamos a conocer qué personaje nos van a leer. Yo soy Petusa, la viejita. Chismónica, la gata. Yo soy el borracho. ¿Será que amiguita ya no quiere ese cochino? Vuelve a tocar y grita. ¡Hormiguita mía! ¡Ábreme! Tengo el corazón hecho a pantano. ¡Ábreme! Se asoman los vecinos por ventanas y balcones, algunos molestos. ¡Fuera! 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 ¡Te queremos! Chismónica, soltera e ingredida. Fuera del barrio, asqueroso omnívoro. No, me gustan los marranos. Pero mi señora, no me van en frango diariamente, porque estoy enamorada. Petrucia, viejita. Gordo rechoncho, gordinflón marrano, vete a tu cochera. Ya no soy tan obeso, estoy yendo al gimnasio y he bajado la guamasa. Aguamasa, aguardiente, sírvame otro, doña Albertina. Oiga, mi amigo, déjese de marranados y venga, se tome ese uno. Oiga, pues mugriento, se va de aquí o llama a Mario el carnicero. Inmundo repugnante, repelente marrano, no moleste más, hormiguito. Ella está saliendo con el joven caballo de la otra cuadra y no le va a parar oreja. Venga para acá, mi hermano, que aquí doña Celina nos avienta a guarito con chicharrón. Necesita más, mire que se va a meter en problemas. Marrano hermano, la cosa se está poniendo color de hormiga. Marrano regoza y suspira. Vuelve a tocar. Al final salió Hormiguita por el balcón. Hola, mi tierno príncipe. No sabía que eras tú por el escándalo. Pensé que eran los vecinos espantando perros callejeros. ¡Oh, mi chiquita pispireta! Ya me empezaba a entristecer. Ven aquí, que sí o sí, que se deshace por un beso tuyo. Ya voy, marranita, yo me pongo la upa y me bajo enseguida. Una gata en el tejado, que andaba gateando toda la situación, intervino. Miau, miau, dejen la algarabía, vecinos, que el amor es el gato. Marrano, dándole un beso a amiguita. Mi gorgojito, qué preciosa estás. Mi tocinita de paciotelo, ¿cuánto te extrañas? Súbete a mi lado y caminemos la noche. ¿Cuál será el grupo entonces? Iniciación teatral, segundo nivel. Bueno, se me olvidó dar el crédito. Esta pequeña lectura dramática la escribió Camper hace como 10 años. Bueno, a continuación vamos a seguir con el grupo Semillero Niños de Liti, que llevamos pues este año como en este proceso. Ellos nos van a presentar unos pequeños cuadros de niños. Un aplauso para ellos. Ah.
tu hombre más bonito, más borracho. Señor, ¿qué hace usted aquí frente a mi edificio, borracho? Retírese, por favor, o le tiro agua. Señora gente, señora gente. ¿Qué pasa aquí? Este señor que está aquí frente a mi edificio y no quiere marcharse. ¿Eso es cierto, señor? ¡Pásese! ¿Cómo que váyase? Respete a la autoridad, por favor. ¿Lo ve usted? ¿Lo está viendo, señora gente? Es que María, pues. No, 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 no. ¿Y no se quiere ir? Señor. 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 Retírese, señor. Señor. Lo que faltaba. Se quedó dormido. Retírelo usted. ¿Retirarlo yo? Sí, usted. Oh, ni me faltaba, me es barato. Ay, no, señor. Por favor, no se va. ¡Salud! ¡Mi mamá! ¿Usted dónde está? Un edificio de lujo. ¿En un edificio de lujo? ¿Cómo así? De presidio. Y sin mí, y yo aquí esperándote con la fiesta y los invitados, ya voy a salir a buscarte. ¿Ustedes han visto a mi esposo? Es gordito. Muy buen mozo. ¡Mi amado! ¡Ay! ¿Será ese mi chuchito? No, no, no. ¡Ese borrachín! ¡Mi amor! ¡Yo te amo! ¡Eso es bueno de ti! ¡Ay, chuchito! ¡Yo te quiero aunque estés borrachito! ¿Cómo así? ¿Cómo así que aniversario? Hubieran dicho antes, esperen un momentico, esperen. ¡Salud!
Llegó el bobo. Nada, mami, yo les voy a contar la historia del bobo. Vea, el bobo. Dice, mamá tenía. Mamá estaba embarazada. Fíjate. Entonces mamá está embarazada y ya quería tener el bebé, o sea, el bobo. Entonces, ¿qué pasó? Que a mamá le dijo, doña Marta, doña Marta, le tengo una noticia. Entonces, cuando doña Marta se lo llamó, puede llamar a Carlos. Carlos, mi amor, papi, le tengo una noticia. ¿Cómo, mi hija? Ya nació nuestro hijo. El médico lo va a decir qué es. Entonces el médico dijo, vea, señora, doña Marta, le tengo una noticia. Dígala, pues, que estoy desesperada. Entonces el médico dijo, tiene tres opciones, usted verá si lo recibe. Una, yo también. Una, que el niño nace bobo, atombado o loco. Entonces dijo, ah, no, mi hijo, yo hablo con mi esposo. Carlos, mi amor, papi, que si este niño tiene tres opciones, una, bobo, loco o atombado. Entonces, ¿qué le dijo a mi hijo? Mira, mi amor, no lo tomes con tu siente. Usted siempre se desespera y el médico le dijo, entonces yo le dije, no, que nazca lo que sea, que nazca lo que Dios quiera. Usted dijo eso, ¿y qué? Espere, entonces, ¿qué? Ahí se lo traigo. Ah, bobo, yo. Papi, cucho. La cucha, ¿qué? ¿Por qué está brava? No, está brava la cucha. Váyase con ella a mercar. Pero escúchame, mi mamá no quiere. Váyase con ella a mercar. Bueno, cucha, yo me voy con usted a mercar. Ay, no, hijo, pero lejos. Háguese de lejos. Vea, va a tráigame un kilo de guineo, no, de maduros. Un kilo de guineo. Bueno, pues pero yo dije que trajera que maduros, no guineos. Ay, no, hijo, usted no me sirve para nada. Váyase. Entonces se fue, el niño se fue. Entonces encontró un muchacho allí que estaba descargando. Entonces le dijo, ah, señor, venga, yo lo llevo a descargar. Venga, yo lo llevo a descargar. Ay, no, ahí viene ese bobo otra vez. ¿Qué hacemos con él? No, bueno, ya viene, ¿qué más se va a hacer? Vamos a perder la mola harina, ¿no? Vamos a dejarlo. Bueno, hijo, venga. Lo llevo a descargar, pero bueno, ya viene la mola harina. No, no, váyase, váyase. Entonces se fue. Y el bobo está triste, triste. Diga, ahí. Entonces se fue para de otra señora y le dije, señora, yo voy a barrer. Ay, viene su bobo otra vez, vea. Ay, viene su bobo, vea, y me quebró la escoba, ¿qué hago? No, pues vamos a dejarlo. Vea, venga, pues yo voy a barrer, venga, hágame barrer. Ay, me quebró la escoba, no, váyase. Vea, a mí nadie me quiere. A mí nadie diga nada. A mí nadie me quiere, ya, no me quiere nadie. Diosito lindo, tú eres la única que me quiere, escucho. Acá no me digas, gracias. Pero, y quiero que le demos un aplauso bien grande a una persona que, si no era por ella, esto no sabía. A mis compañeros, a Coco, ahora lo ven. Y a la otra, y entonces, vamos a darle un aplauso bien grande a mis profesores.